Muy buenas, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este grandioso y maravilloso canal. Estoy aquí con el MC Boina. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Cuéntanos. Hacia el infierno, porque tengo un calor. No, hombre, pero cuenta qué vamos a... ¿Vamos? ¿Qué vamos a ver hoy? Hacer el saque de honor en el Wanda Metropolitano. Tío, pero no mientas, cabrón, ¿eres tonto o qué? A ver, nos dirigimos... segundo intento. Nueva mansión, ha sido, no, no, pero escúchame, tú... Que eres, no eres de aquí, de Madrid, ¿no? Eres no, de... yo soy de otro país. Claro, claro, pero digo, has visto, tú que eres del Atleti, por primera vez, cómo está el Calderón derruido. Sí, la verdad es que... está mejor así. ¡Tú, cabrón, tío! ¿Qué haces, tío? A ver... Buah, es que no sé... Buah. A ver, lo está diciendo de broma, ¿vale? No, no os rayéis. Es que es un cachondo como yo. Claro, claro. No, a ver, verdad... segundo intento. No sé, a ver, es que yo no he ido al Calderón, entonces... Pero me da pena, pero también hay que aceptarlo. Nos dirigimos al Metropolitano a ver el Atlético de Madrid-Villarreal. Me ha invitado a ver el partido mi amigo MC Boina y le he dicho, oye, pues ya que estamos, ¿por qué no grabo un videoblog y enseño un poquito a la gente que todavía no ha ido cómo se vive un partido y demás, ¿vale? Así que nos dirigimos al Metropolitano a verlo. Lo cierto es que Wanker ha querido hacer la presentación con un PowerPoint. eres imbécil. MC Boina va a sacar un tema en 2 o 3 días, ¿no? No. Le he dicho que me haga un free, le he dicho que me haga un free del chiringuito audiovisual y así tengo grabados 4 fails. Va, rap del chiringuito audiovisual, dale. 3, 2, 1, tiempo. A ver, tercer intento, es que yo ya no puedo ya, tío, es que ya no tengo ni ganas, dale. Yo no soy Dr. Dre, chido. 3, 2, 1, tiempo. Pero tú sabes cuándo rompe. Eres subnormal, macho, eres subnormal, déjalo, tío, déjalo. Pero uno bueno. Quiero hacerle un free al chiringón y sale mal. ¿Cuántos likes tienes en tu canal normalmente? ¿Cuántos likes? Si no pido nada, entre 200 y 300. No, y pidiendo... Pidiendo lo que aquí pida. Se vive pidiendo. Yo cuando he pedido, ha llegado. Vale, pues 500 likes. 500 likes. Y Wanker hace un free para su canal. No, eres tonto, tío. Borra, quita. Lo hago yo, lo hago yo. 500 likes y haces un free para el chiringuito audiovisual. Sí, pero remunerado y dándome de alta en la seguridad social como artista, ¿vale? Que de algo tenemos que vivir. 500 likes. Y habrá free del chiringuito audiovisual. Para quien no sepa lo que es el free, es... El free style, tío. Freestyle. Politics. No. Corta. ¿Cómo viene el Villarreal, MC Boina? Viene, pues... creo que viene en autobús. No. Y desde Castellón. El Villarreal viene para pelear por la cuarta plaza, ¿no? Sí, correcto. Está en puestos de Europa League. Ayer perdió el Valencia. Ganó la Real Sociedad. Y el Sevilla está pendiente de jugar todavía su partido. Y el Villarreal tiene que ganar el partido de hoy para optar a la cuarta plaza, lo que sería optar a puestos de Champions. Y el Atlético de Madrid, nuestro equipo tiene que ganar el partido para seguir peleando por la tercera plaza. Siempre es importante ganar y si puede ser con 3 puntos, ¿no? Como os he dicho antes, MC Boina no es de Madrid y ha venido hasta Madrid hoy para ver el partido. Y ha llegado muy temprano, y se lo he dicho, has llegado muy temprano. He llegado muy temprano. Horas previas, 4:30 de la tarde. Esto es lo que hay ahora mismo. Hora de la siesta. ¿Qué te parece, MC Boina? Yo quiero una cerveza y un poco de sombra. No, coño, el estadio. Ah, bueno, yo ya había venido, ¿y tú? Yo también, yo he venido a ver al femenino siempre, el partido. Y podemos decir que jugó mejor el femenino que lo que hará esta noche el masculino. No lo sé. Yo lo dejo caer. Pero bueno, le están desmantelando la plantilla también al femenino. Si no acabamos el vlog es porque nos ha dado una insolación. Seguramente. Perdona. Dime. ¿Qué es eso? ¿Esto? Eso. Mi nueva adquisición. Quiero ver qué es. Mira, una nueva bufanda para mi colección. Mira de quién es. Me he puesto al revés. De Diego Costa. Diego Costa. Vais a mamar de Diego Costa. ¿Van a mamar? Van a mamar de Diego Costa. ¿Van a mamar? Van a mamar. Van a mamar. De Diego Costa. Si yo soy costista. Yo soy costista. Diego Costa. Diego Costa. Ya lo he enseñado antes, ¿no? Sí. Yo confío.
Coque. Coque, capitán y mejor mediocentro del Atlético de Madrid. Lodi. Lodi, bien. Oblak. El mejor. Simeone. El mejor. Calleja. ¿Eh? Ah, Jesús Calleja, bueno, un programa que a mí no me... El del Villarreal. Del Villarreal, no... ¿Por qué bajas la cámara tanto? Creo que es el primer partido del Villarreal que voy a ver. ¿Por qué bajas tanto la cámara, macho? Pues yo quiero comentar una cosa de Calleja, y es que el Español el otro día, cuando le metió 4 el Wolves, decía Wolves, que... ¿vale? El Wolverhampton, el Mendeshampton. Me decían que es que no se puede mezclar la Europa League con la pelea por el descenso. Y decir desde aquí públicamente que Calleja lo hizo el año pasado con el Villarreal. Correcto. En tu puta cara. In your fucking motherfucking face. Ahí está. Estás grabando con buen pulso, ¿no? Me está doliendo el brazo, yo creo, de grabar. Bueno, pues corta. No te preocupes, corta. Pínchame. ¿Te pincho? Te he pinchado. Ok. Enfoca. Enfoco. Jordi el niño. Enfoca ahí. ¿A cuál? Joao Félix. Escúchame, vais a mamar. ¿Quién te parece más guapo, Joao o Morata? Joao, o Jiménez. Joao. ¿Y Félix? Jiménez. Joao Félix. Jiménez tiene su punto, pero Joao Félix. Pues yo me quedo con Morata. ¿Con Morata, tío? Sí, tío. Tiene algo. Oblak es que tiene... Oblak tiene... Lo veo frío. No, pero Oblak es que... Pero mira Morata, ¿eh? No, pero es que Oblak se remontó la caída de pelo. Sí, y la barba. Pero Morata es Morata, ¿eh? No sé, yo me quedo con Joao. Yo con Morata. Dejad en los comentarios quién os parece el chico más guapo del Atlético de Madrid. Ya sabéis, aquí siempre informando calidad. Sí, siempre contenido de calidad. Oye, puedes hacerte miembro todavía. MC Boina, ¿cuánto cuesta hacerse miembro? Seguramente... ¿Qué? Muy poco para... 1,99 al mes. No, pero muy poco para lo que es, ¿eh? Claro, o sea, por eso, estamos hablando... 1,99 al mes en Siboina, tío. Contenido de calidad. Contenido. ¿Queréis que viaje más veces? Bueno, viaje, que vaya más veces al estadio. Pues pagad, porque si no, no va. Queremos grabar cómo vienen los jugadores al estadio, en el autobús, pero es que es imposible. Mira, enfoca, ¿cuánta gente hay? Creo que hay 523. ¿523? Sí. Está bárbaro. ¿Tú piensas que está bárbaro? Yo creo que está acabado. ¿Tú crees? Últimos minutos de previa. 7:30. ¿A qué hora es el partido? A las 9, ¿no? 9, correcto. Como podéis ver, ya no hay sol. Y está esto ya con bastante gente. Enfoca un poquito, MC Boina. Ya está esto más petadito. Hemos venido muy temprano, ¿eh? Demasiado. ¿Desde qué hora llegamos aquí? Desde las 4. ¿Desde las 4? Sí, creo que he podido aprenderme los planos del Metropolitano de memoria. ¿Has visto todas las placas? He visto todas las placas. La de Courtois, y... la de Arda Turán. No. La de Lucas Hernández, la de Antoine Griezmann. Y con el rato que hemos estado, yo creo que algún jugador nuevo va a tener placa. O sea, has podido pasar una línea espacio-tiempo de 100 partidos. ¿Estás preparado? Estoy cansado y preparado. Pero más preparado que cansado. Estás bárbaro. Estoy... Estás bárbaro. Barbarísimo. Barbarísimo. Amigos, la clave de hoy, ¿eh? La clave. Ya verás cuando termine el partido como no marque tú. Diego Costa, dale. Paso. No pido. No le das, no estás animado. No estás bárbaro hoy. No. Vale, lo entiendo. Es comprensible, MC Boina. Te vas a cambiar el... Oye, una pequeña entrevista.
¿Te vas a cambiar el nombre de Ensi Boina? Seguramente. ¿Seguramente? Sí. Ojo. ¿Y qué tienes pensado? Tengo pensado... Ponte MC Donalds. O... MC... ¿MC qué? Encima de tu mamá. Acaba de acabar el Getafe Sevilla y ha perdido el Getafe 2-0. O sea que hoy podemos terminar o terceros o séptimos. Juanker, que no juega a Costa. ¿Qué? Bueno, que no me ha convocado directamente. ¿Qué? Está lesionado. No juega Diego Costa. Tiene molestias. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Chavales, gol del Villarreal. Por los muchachos, por los muchachos. Partido, gente, nos vamos para casa que me quedo sin batería. Partidazo del Atlético de Madrid, del Mono Burgos, de Lodi, de Tomás y de Joao Félix. ¿Qué pasa, chavales? Nos quedamos sin batería en el más o menos por los cambios, ¿no? Cuando estaban en los cambios, sí. De Joao Félix por no me acuerdo por quién. Joao Félix por... No me acuerdo, tío. Bueno, da igual, en el cambio de Joao Félix... Eso es la cerveza, chavales. En el cambio de Joao Félix, más o menos, nos quedamos... ¿Joao Félix por Vitolo? Puede ser, no me acuerdo, tío. En fin, da igual. Sobre ese cambio nos quedamos sin batería y al final pues no hemos podido grabar más, pero bueno, poco más, ¿sabes? Muy buen partido de los chavales, están bárbaros. Victoria dedicada a este de aquí. Enséñalo, tío. Victoria dedicada a este de aquí, a este hombre.
vais a mamar de él, al ambientador. Muy buen partido de Lodi, una vez más, 90 minutos. ¿Algo que decir? Merecido. Buena racha. Una vez más, 90 minutos. Estamos haciendo este y yo chistes, os voy a contar una anécdota, porque no sabíamos lo de Simeone, que no iba a jugar, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y creíamos que era Simeone el que estaba ahí, porque somos los dos... Yo pensaba que había engordado. Claro, somos re miopes, y le decía yo, tío, no está el partido, está como muy tranquilo, ¿qué le pasa? Sí, está sad boy, ¿sabes? No hacía gestos. Claro, y me dice este, sí, tío, le veo raro. Y de repente no sé cómo buscamos, y no... Estaba sancionado Simeone. Entrenaba hoy el Mono Burgos. Y claro, ha sido uno de los mejores partidos de Atlético de Madrid en toda la temporada. ¿Verdad o no? No, ahí no entro, ahí yo no entro. 3-1 contra un rival directo. Luego hacíamos bromas diciendo, tío, va a salir Lodi por Saúl, va a salir Lodi por Saúl. Y hacíamos bromas en plan, buah, fijo que está llamándole Simeone al Mono Burgos. En plan, ¿qué pasó? ¿Por qué no cambias a Lodi? ¿Por qué no cambias a Lodi? ¿Por qué sigue jugando ahí? Cambiarlo por Saúl. Y este yo despollándonos, tío. En fin. Muy buen partido de los muchachos. Y nada, hasta aquí despedimos el blog por hoy. ¿Algo que comentar, MC Boina? Nada, muy contento de aparecer en este canal. Y también muy contento de que debutes en el chiringuito audiovisual. Sí. Próximamente, rap del MC Boina. Bueno, el vídeo tiene que llegar a ¿cuántos serán? 500, ¿no? 500 likes, 500 likes. Entonces... Y habrá rap oficial del chiringón hecho por MC Boina. Y muere a todas horas gente dentro de mi tele.